Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora Natura Chile y en esta oportunidad les traigo mi video de los productos terminados del mes de febrero 2021. Creo que este es el número, no sé si 9 o 10, pero ya como que perdí la cuenta de los productos terminados. Antes que nada les quiero contar algo, que hubiesen sido más de los que tengo acá, pero existe una promoción que aún está vigente, es una campaña de Natura, en la cual tú te puedes acercar al mall Plaza Los Dominicos, Plaza Egaña y Costanera Center, dejas 5 envases vacíos y lavados y ellos te dan un regalo sorpresa. Hay repuestos de jabones, de cremas, hay varias cosas que te ofrecen ellos como atención por, digamos, esta campaña del reciclaje, para motivar a reciclar. Así que me pareció bastante buena la oportunidad y yo lo hice dos veces. Una vez lo hice yo y otra vez la hizo, lo fue a dejar mi marido porque como te anotan el número de carnet, tus datos, no sé si podrás ir a dejarlos dos veces con el mismo nombre. Entonces preferí hacerlo con nombres diferentes. Eso se los dejo como un dato. Así que hay 10 productos que se fueron terminados y que no están acá. Pero bueno, vamos a ver lo que hay aquí. En primera instancia tenemos por aquí lo que es estas cajas de pañuelos desechables Elite. Yo las ocupo bastante, las tengo al lado de mi velador, sirven para todo. Y lo único que les puedo decir es que no me gusta que sea tan grande la caja, pueden ser cajas cuadradas, quizás un poco más pequeñas. Ando buscándolas. Mis favoritas son las de Kleenex, algo así, que son un tubito cilíndrico y que son como con figuras en animal print. Ese todavía no lo puedo encontrar, son mis favoritos. Espero algún día encontrarlos de nuevo y se los podría mostrar. Pero no son malos, son buenos. Cumplen su función. Y bueno, y acá en lo que es productos terminados, que algunos los tengo preparados, quizás para ir a buscar un tercer regalito. Miren, así es. ¿Ven? Yo lo tuve que abrir ahí, lo corté con la tijera y lo dejé completamente lavado. Así se entregan los productos en el reciclaje para la campaña de Natura. Esta crema, que es una crema detox de hojas de limón y guanábana, es súper rica para el tiempo de verano porque es fresquita. Yo diría que inclusive hasta la puedes colocar en el refrigerador porque es bastante agradable al tacto y al entrar en contacto con tu cuerpo te refresca bastante. Así que me gusta muchísimo. Y bueno, y detox tiene que ver con que esta crema deja una especie de barrera la cual te protege de la contaminación y no entran tantos bichitos a tu piel. Así que igual una buena alternativa, trae 200 gramos, es muy rica. Lo que sí, para mí este aroma es unisex. Hoja de limón y guanábana es un aroma que pueden usar hombres y mujeres, así que se recomienda para ambos, no hay ningún problema. Este sería mi gel crema detox terminado. Otro terminado y preparado es este mousse de baño de flor de lis. Me encanta el aroma a flor de lis, es un aroma tan relajadito, tan suavecito, es muy sutil. Y el mousse de baño es muy agradable. En vez de un gel, digamos, esto es más una textura tipo crema, entonces te aprovechas de humectar también la piel, así que es un súper buen producto y contiene 200 ml. Ay, por aquí sale mi querida y amada manteca de manos de Ucuba, la de 75 gramos. Absolutamente terminada. Se va al reciclaje y la verdad es que la voy a extrañar mucho porque creo que esta crema de manos aparece de nuevo, no sé si en el ciclo 4, sí parece que en el ciclo 4 viene de nuevo. O sea, voy a estar unos días sin, unas semanas voy a estar sin esta crema que es muy buena para las manos, pero sobre todo me ha servido mucho en los pies, ya se los había comentado. Así que esta manteca de Ucuba es un 7 de 7. Por aquí salen estas máscaras del cabello, que esta es de Garnier, la de Goji.
Súper buenas, nada que decir, ningún problema. Claro que las quise terminar porque esta tengo otra más, porque ya están bastante antiguas. Esta es la de plátano, súper rica igual. Los dos aromas son muy buenos, son agradables y además cumplen su función. Encuentro que me dejaban bien el pelito, pero estoy prefiriendo las de Lumina y me encanta Murumuru y Petagua, así que no las cambio esas por nada. Las prefiero mil veces antes que esta porque confío 100% en Natura. Pero estas también son buenas, si las quieres probar. Por aquí sale un paquete de toallas higiénicas. Estas son mis favoritas. Las Always Suave de noche. Yo uso de noche porque encuentro que me protege mucho más. Generalmente siempre tiendo a manchar mi ropa interior. Es una lata. Entonces prefiero este tamaño porque es bastante grande. Y me acomoda súper bien porque como es ultra fina no me molesta para nada. Así que igual se los recomiendo. Si es que tienen ese mismo problema que yo. Bueno, aquí sale un desodorante para pies. Este me encanta porque, bueno, casi todos los desodorantes para pies cumplen su función. Yo no lo uso directamente en mis pies, sino que lo utilizo en las zapatillas o algún zapato muy cerrado, como para que no vaya adquiriendo algún mal olor, porque al tener esa tecnología cobre mata las bacterias por cualquier cosa. Así que cumplía su función. Otro de mis terminados que voy a extrañar hasta que no estén en oferta, agua termal de Uriacha. Son excelentes, estas son para andar trayendo en la cartera porque son de 50 ml. Todas me encantan, las de Vichy, las de Aven, las de Uriacha, las de Eucerin, todas me gustan. Así que estas igual se las recomiendo, sobre todo cuando las vean en oferta. Para hidratar la piel, como fijador de maquillaje, no, solo como hidratación en la piel y para refrescarte, sobre todo en el tiempo de primavera-verano. Así que muy buena. Por aquí también tengo una mascarilla de Garnier, de que me acordé de guardar esta porque hubieron otras que las boté. Esta es de solamente el contorno de ojos, son como una especie de pétalos. Vienen solamente para una. Vienen un par de parches. Es súper rico, nada que decir. Muy buena. Me agradó bastante. Así que esta igual la recomiendo. Hay una que no recomiendo que boté el paquete, que es que viene con vitamina C. A mí la vitamina C me hace como cortocircuito. No sé si tengo algunos sectores de mi cara que son más sensibles y me provoca un poquito de ardor. Esa no me gustó. Pero eso es ningún problema. Sale por aquí también otro lavado de los repuestos del champú químicamente dañado. Así que este se va al reciclaje y excelente. Nada que decir, ustedes saben que para mí Lumina, Patagua, Murumuru, nada que decir. Los tres tipos de champú me sirven, me gustan, no tengo problemas con el olor, me funcionan súper bien. Así que nada que decir con respecto a los productos de cabello de Natura. Todos súper buenos. Por aquí sale algo de Caballero, que es el perfume. Este es el Essential Supreme. Súper rico, me encantó. Lamentablemente sale de catálogo, pero es exquisito. Yo se los recomiendo. Ahí mi marido me dejó un poquito para dejarlo como tester. Pero esto es muy rico este perfume, así que me encanta. Hasta el momento los Essential, que él ha probado el Essential Oud y el Essential Supreme, no me han decepcionado. Son bastante intensos, porque él es como bien exigente con el aroma y estos dos han sido muy buenos. Me falta el Essential exclusivo, que es el negro, y había otro que salió de catálogo que era de color naranjo. Ojalá vuelva a salir de nuevo. Pero súper buenos perfumes. Por aquí sale el terminado de bifásico de Pamela Grand. Este lo compré en emergencia porque no tenía repuesto del de Cronos. Y ningún problema. Pamela Grand, en cuanto a este tipo de productos, no me ha decepcionado. Es bastante bueno. No me arde los ojos, así que excelente. Si lo ven por ahí en algún supermercado, Preunic, Mercado, cómprenlo porque les va a servir. Cuesta $2.990 si no me equivoco. Por aquí también sale un hidratante, que este es de Elf, de la marca Elf. Este es de coco. Este es un setting spray.
Este sí sirve no solo para hidratar, sino que también para fijar el maquillaje. Y es súper bueno, se los recomiendo, es exquisito. Contiene 80 ml, es bastante. Un tubito alargado. Así que súper, súper bueno. De todas formas, voy a lavar este envase porque me pareció súper bueno, de muy buena calidad. Y lo voy a dejar guardado. Puede ser que me sirva para algún producto quizás más adelante. Así que este igual se los recomiendo. También está el de aloe vera. Ese no lo he probado, pero este que es de coco, súper rico. También sale por acá otro de los que se van al reciclaje, un desodorante rolón. Este lo ocupaba mi hijo, ningún problema. Todos son súper buenos. El Kayak Aventura, el Kayak Clásico, el Kayak Urbe, el Natura Omen. Todos los rolón de hombre y de mujer, excelente, nada que decir. Otro que se va al reciclaje es este que ya, ¡pum!, lo lavé, que es el hidratante para labios y zonas resecas. Se los mostré en casi todos mis unboxing y ya se terminó, así que me duró yo creo como 6 meses. Duran bastante, para que lo tengan en cuenta. Aunque sean 10 ml, esto dura muchísimo. Así que ténganlo en cuenta, no solamente para los labios, sino que también para cutículas, áreas resecas, codos, rodillas. Para lo que tú necesites hidratar, esto es excelente. Es un muy buen producto, así que se los recomiendo, de la línea Fases. Y finalmente, otros que también quería ya terminar. Estos dos son el mismo producto. Ambos son exfoliantes de labios. El blanco es de Catrice, el negro de Elf. Formato labial. La verdad es que cuando los compré me acomodaba bastante su formato. Porque es así. Ahí se alcanza a ver. Pero me terminó aburriendo. Porque este de Catrice terminó siendo casi como más mantecoso que exfoliante. Y cuando te aparecían las pelotitas de exfoliación, te raspaban los labios. Así que no llegaba la hora de terminarlo. Así que este no se los recomiendo. La verdad es que no. Prefiero colocarme un poco del exfoliante Cronos, el de rostro. Me aplico un poco los labios y listo. Ningún problema. Y este que es el de Elf, que es en el aroma a café, si no me equivoco. No sé si dice aquí, a ver. Sí, azúcar de café, brown sugar. Este, al revés, este tiene muy grandes sus partículas y este ya fue muy agresivo con mis labios, así que es como que ya lo usaba con cuidado, pero los combinaba los dos y hasta que los terminé, porque me tenían verdaderamente chata, aburrida, porque no, prefiero utilizar una especie de cremita exfoliante y en ese sentido el de Cronos, que es de rostro, te sirve igual, así que no hay problema. Así que esas chiquillas, ahí están todos mis productos terminados. Como les dije, faltaron porque estoy en la campaña de reciclaje de Natura, que es muy conveniente. Y eso, así que nos vamos a ver en un próximo terminados del mes de marzo, si Dios así lo permite. Así que espero que les haya gustado este video, que les sirva la reseña de los productos que utilizo y que voy desechando. Y nos vemos para la próxima. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.